Dos han sido las víctimas fatales que dejó la volcadura de un camión que transportaba 43 alumnas y tres profesores de la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana y se dirigía a La Paz para un intercambio cultural. Los jóvenes han sido atendidos. Desafortunadamente y con mucho dolor tenemos dos fallecimientos, ¿sí? Uno que se da en el lugar del accidente y otro posteriormente que ocurre en un traslado ya en la ciudad de La Paz. Los demás jóvenes están siendo tratados en los hospitales, están estables, van a recibir una segunda valoración y eso es muy bueno. Queremos asegurarnos que la condición de los jóvenes sea óptima para viajar, que no tengamos ningún problema. Partieron dos camiones el miércoles por la noche desde el plantel escolar con cerca de 90 personas entre alumnos y maestros. La unidad que trasladaba a las mujeres se accidentó cayendo a un barranco cerca de Guerrero Negro. La ayuda del gobierno estatal no se hizo esperar y trasladó en una ambulancia aérea a 5 alumnas en situación crítica durante la noche del miércoles a Tijuana. Se tiene contemplado que 5 más lleguen de la misma manera durante este día. Nosotros, yo te podría decir las que están en el IMSS, que son 4, estables, sin problema, y tentativamente vamos a recibir otras 5. Ninguna en condición de que comprometa su vida. Si tienen fracturas, pues fue un accidente bastante, bastante serio. Pero las que tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Norte, no hay compromiso de vida. El resto de las estudiantes están hospedadas en 2 hoteles en Santa Rosalía y Guerrero Negro. Algunas han recibido atención médica por los golpes recibidos y están en valoración. Esperan que a la brevedad sean trasladadas a Tijuana. Sin embargo, a decir de familiares, algunas se encuentran muy afectadas por el accidente y piden ser trasladadas en avión. El día de ayer se trasladaron 5 jóvenes accidentadas, permanecen 4 en hospitales de aquí. Una fue dada de alta ayer por la noche. Estas jóvenes que están actualmente en los hospitales de aquí del IMSS presentan una condición estable, no corre riesgo su salud, su vida, todo está bien y están siendo tratadas adecuadamente. Actualmente hay 9 estudiantes y un personal de la Escuela Normal Fronteriza, ¿sí?, que se están atendiendo en las clínicas del ISSSTE y del IMSS allá en Guerrero Negro y Santa Rosalía. Ese es el balance que tenemos de lo que nos falta por atender, por dar de alta a los jóvenes. Al menos 8 estudiantes se encuentran hospitalizadas y una más fue dada de alta. Dicho por las autoridades escolares, todos los heridos se encuentran estables y recibiendo atención. En Tijuana, con imágenes de Armando Castillo, Salvador Corvera, estar informado en síntesis.